En video de cámaras de seguridad quedó grabado el asalto al acordeonero Carlos Rueda, segundo después de descender de su vehículo junto a su esposa y su pequeño hijo. Este hecho justamente se registró en la calle 10 con carrera novena en el norte de la capital del Cesar. La nueva víctima de la delincuencia en Valledupar fue el acordeonero Carlos Rueda, quien fue asaltado al norte de la ciudad de Valledupar la tarde de este 3 de mayo. En las imágenes se ve como el delincuente ataca al acordeonero sin importarle que iba con su esposa y su hijo. Sin embargo, Carlos Ruedas supo manejar la situación y protegió su integridad y la de su familia. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el Corazón del Valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.